Buen día. Bueno, estamos aquí para la evaluación de la tesis de maestría de William Pimentel, A saúde no municipio, São Gonçalo do Río Preto, una perspectiva de representación social dos protagonistas del Sistema Único de Saúde. Bueno, en primer lugar, felicitar a William Pimentel y a su director, Bellington Oliveira, por la obra. Yo creo que sobradamente el trabajo de Vilia merece la máxima nota para una tesis de maestría. Se trata de un trabajo sobre el sistema de salud en el municipio de São Gonçalo do Río Preto, a través de 15 entrevistas largas de usuarios y de profesionales, ¿no? En fin, a veces echo de menos que no se insista en que ese sistema único de salud, nacido en 1988, es fruto de la conquista social y política de las fuerzas progresistas. Pero, en fin, valoro mucho la motivación explícita de la doctoranda y su punto de vista que le lleva a trabajar este tema y con esa metodología, su propia experiencia, dice ella, y la ambición de recuperar las voces que no aparecen en las políticas públicas de salud. También me ha gustado, y no es nada habitual, la ambición de combinar la teoría con la práctica, a veces lograda, otras no tanto, pero de todas maneras muy loable, ¿no? Y nada habitual, con la tendencia general que existe a los trabajos empíricos en la investigación evaluada académicamente, el trabajo solamente empírico, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos en historia y en general en ciencias sociales, ¿no? La falta de reflexión, ¿no? En la investigación que se hace. También las conclusiones deducidas de las entrevistas sobre los temas que tienen que ver no solo con la salud pública en Brasil, sino en general, que son la eficiencia, la universalidad, la importancia de lo público, la crítica de las políticas que se aplican, la falta de control social, etc., ¿no? Pero bueno, no quiero quedarme en las felicitaciones y en la evaluación positiva, yo diría muy positiva, de esta tesis de maestría, sino hacer algunas sugerencias que animen a Vilia Pimentel a continuar con esta investigación, y que son de cuatro tipos, ¿no? En primer lugar, en fin, el interés o la necesidad, diría yo más bien, de ampliar el ámbito de la investigación de lo municipal al ámbito estatal y de este al ámbito de todo Brasil, de toda la República. En fin, se trata de un estudio casi de caso, un ámbito reducido, ¿no? Y que a partir de esa nueva experiencia de la doctoranda, de investigar sobre el terreno de su trabajo de campo, pues ampliarlo, eso es mi primera sugerencia, por lo menos al estado de Mato Grosso. Después, es muy importante hacer una historia mixta. Yo suelo animar a que hoy en el siglo XXI la historia, las ciencias sociales tienen que intentar aproximaciones globales en lo que fracasó en buena medida pues la historia y las ciencias sociales del siglo pasado, lo que llamamos en historia de debate la historia mixta como historia global. En este caso se trata de una investigación con metodología cualitativa, es decir, simplemente 15 entrevistas escogidas, transcritas y analizadas con mucho detalle, con mucho interés, pero claro, falta la visión de conjunto, ¿no? La visión que va más allá del enfoque individualista de la investigación, asimismo necesario, falta el enfoque cuantitativo, es decir,
una investigación que sea al mismo tiempo cualitativa que cuantitativa, ¿no? Y eso, claro, exigiría ampliar no solo el ámbito geográfico de la investigación, sino también el número de entrevistas que se realicen, siempre que después tienen que ser tratadas como series que a las que se aplique un cálculo estadístico y se elaboren gráficos, etcétera. Se trata de complementar una metodología con la otra, de manera que se obtenga una visión global y digamos y más cercana a la realidad objetiva, es decir, que se escuchen muchas más voces y que el propio cálculo matemático y estadístico nos saque realidades ocultas y nos aproxime a más todavía a la opinión popular y a la opinión de los profesionales del Sistema Único de Salud, en este caso en el Brasil, pero claro, el tema tiene obviamente un interés universal. De hecho, también me extrañó que en la tesis Vilia Pimentel no utilice más que bibliografía brasileira, ¿no? Es decir, realmente habría que ampliar al menos a la bibliografía en castellano, esa misma temática en España y otros países latinoamericanos está siendo tratada con enfoques más o menos parecidos o diferentes, y el problema es universal, por no hablar ya de la bibliografía en inglés, en francés y en otras lenguas. En tercer lugar, mi sugerencia está en ampliar el concepto de imaginario o representación social al concepto de mentalidades, ¿no? Yo creo que Moscovici, a partir de los años 60, ha hecho un esfuerzo por aplicar el viejo concepto de representaciones colectivas de Durkheim, como muy bien se especifica en la tesis. Pero antes de eso ya existía el concepto de mentalidad elaborado por la Escuela de Anales en el periodo de entreguerras, a partir de la experiencia de la antropología, de la psicología social, etc. Es decir, antes de la sociología, digamos, constructivista, existía en ciencias sociales y particularmente en historia una elaboración mucho más amplia y más práctica para investigar en la realidad la subjetividad humana, como es el concepto de mentalidades. Porque claro, ¿cuál es el problema que encontramos cuando solo se aplica el concepto de representación social o imaginario social? Pues que no todo es imagen y no todo es realidad inventada. O sea, además del imaginario, el concepto de mentalidad, hay cuando menos cuatro componentes más, que es el componente de la racionalidad, que es el componente de la emotividad, que es el componente del inconsciente y es el componente de las prácticas sociales. Eso está muy estudiado. A mí, yo mismo lo he aplicado hace más de 30 años en un trabajo también cualitativo, cuantitativo, sobre la memoria de la revuelta armandiña de 1467 hasta el año 1674, y puedo hablar, por lo tanto, con conocimiento de causa. O sea, separar lo que es imaginario de lo que es cálculo racional, de lo que es emotividad y de lo que es el factor inconsciente, de lo que son las prácticas, es decisivo, y obtenemos una aproximación de esa forma, una aproximación más real a la propia subjetividad humana, en este caso aplicada al mundo de la salud en los tiempos actuales, aunque el enfoque histórico está muy presente, se nota la formación de William Pimentel en todo el trabajo, tanto en su parte teórica como en su parte empírica, ¿no? Y por último, hay un esfuerzo grande por definir los conceptos que se van a aplicar. Y realmente, insisto, como todo lo que tiene que ver con la aproximación teórica, que raramente se encuentra en las investigaciones académicas, en historia y en ciencias sociales, por lo tanto es algo que tenemos que celebrar, y se utiliza y se habla mucho del término populismo, porque lógicamente se trata de buscar una opinión popular
tanto desde el punto de vista de los usuarios como de los profesionales de la salud, y bueno, pues de alguna manera se quiere evitar que sea esa inquietud por la cultura popular que sea tachada de populismo, que es un término en general con connotaciones muy negativas. Y desde el punto de vista de España y Europa es un término que hay que desechar, porque independientemente de la voluntad de Laclau y otros de sus teóricos, Buenaventura, etcétera, de elaborar un concepto que haga entender mejor los últimos movimientos sociales, etcétera, que la buena voluntad a veces lleva a un mal camino, ¿no? Al camino del infierno. Y el infierno, en este caso, para el concepto de populismo, es meter en el mismo saco, y eso lo estamos sufriendo en Europa y en España, la extrema derecha y los nuevos movimientos sociales y las nuevas izquierdas que están surgiendo tanto en Europa como en América Latina. Es, en definitiva, en la práctica, independientemente de la voluntad de los que crearon ese concepto en ciencias sociales, un instrumento utilizado por las fuerzas más conservadoras y neoliberales para neutralizar los nuevos movimientos sociales característicos del siglo XXI y sus expresiones políticas. Por lo tanto, soy muy crítico con la utilización del concepto de populismo en investigaciones académicas, donde se olvida en qué se ha transformado ese concepto en la práctica. Bueno, nada más, no quiero alargarme. Sé que tienen que participar también el doctor Wellington y Flavio César Freitas en la evaluación de esta estupenda tesis de maestría. Me despido desde Santiago de Compostela, Galicia, España, Europa, reiterando mi enhorabuena a el orientador, la coorientadora de esta investigación, profesora Simone de Paula dos Santos, y animando a William Pimentel, a Belia Pimentel Santos, a continuar con su investigación a partir de esta experiencia tan positiva. Nada más, y de nuevo, feliz día a vosotros en Diamantina.